Lo que nos motiva a nosotros o a mí como mujer participar como candidata al Congreso General es de la comarca Nueve Burlés, porque lamentablemente la ley va a cumplir 19 años y en este momento todavía no se ha ejecutado el cumplimiento de la ley. Nosotros como pueblo Nueve somos dignos y tenemos derecho a ser parte de la inversión. Pero hasta este momento el gobierno cada vez que nos quiere dar una inversión de desarrollo de carretera o escuela tiene que ser a cambio de hidroeléctrica o minería. Basta con esto y yo pienso que nosotros como pueblo originario tenemos derecho a ser parte del presupuesto del Estado. Y eso es lo que me anima a participar como candidata a presidente del Congreso General. Porque como comarca nosotros somos una ley autónoma que nos favorece y hay que ejecutarla.